Decidido a rescatarlas, irrumpen en el lugar, pero desgraciadamente no las encuentran, aunque sí logran liberar a muchas mujeres que estaban cautivas allí. Gracias al testimonio de una de ellas, el rey junto a sus soldados descubren que ambas fueron trasladadas de ese lugar. Como de costumbre, Soran quiso negociar por su liberación y sacar la información a los secuestradores, pero no pudo hacer nada y solo cuidó de Hyeon. Por casualidades de la vida, el subordinado de Jin Won encuentra una perla que le pertenecía a su amada. Mientras tanto, Hyeon es vendida a un lord que lo primero que hace es cortarle el pelo. Este hombre parece que tiene este fetiche, ya que hace lo mismo con todas las mujeres que le llevaron. Por su lado, los pretendientes de Hyeon, siguiendo el rastro de las perlas, entran a la casa de este lord y revisan el lugar. Nuevamente, por cuestiones del azar, los muchachos la encuentran, y esto desata una lucha que termina con el lord apresado, ya que el rey se presenta en el lugar. Pequeño detalle, Hyeon se enamora del rey. Por su lado, a Soran la llevaron con su madrastra, quien la reconoce y le exige al ministro que la asesine. Para su mala suerte, el plan debe esperar, ya que el rey llega al lugar. Esto provoca que escapen por las montañas y se encuentren con unos bandidos que los derrotan fácilmente y se llevan a Soran. El ministro, furioso por lo que sucedió, le exige a su subordinado que encuentren a Soran. El otro día, mientras el rey se separa de sus soldados para buscar a su crush, Soran se despierta y conoce a un bello pueblo. Ella ha llegado al sitio donde terminan las mujeres salvadas por los bandidos, donde las parejas prosperan como familias y las leyes del tirano rey no llegan. Como de costumbre, Soran no pierde el tiempo y menciona su profesión de cupido. Mientras tanto, en el palacio, el ministro corrupto quiere hablar con el rey. De regreso en el pueblo, el monarca junto a Jin Won deciden rescatarla, pero terminan con el momento cálido, y aunque la muchacha trató de explicarles la situación, no le quedó otra que fingir que es poseída por la hermana del líder del pueblo. En el palacio, los eunucos reales, presionados por el ministro, deben fingir que el rey está enfermo. Por el momento la farsa funciona, pero el ministro ve este momento como el ideal para reemplazar al monarca. Por su lado, Soran realiza una grandiosa actuación como la hermana desaparecida del líder. Ella le remarca que la deje partir. La situación se tranquiliza y el rey logra ver todo el pueblo y pasar tiempo con los niños, aunque el momento divertido y alegre termina cuando llega el resto de soldados, pero esta vez el monarca decide confesar quién es y fingir que no vio nada ilegal allí. Por último, les promete que se deshará de la ley que rige en todo el reinado. Además, Soran les promete a un puñado de hombres que le conseguirá pareja. Pero la situación se vuelve a tensionar cuando aparecen los matones del ministro, pero para su mala suerte, el rey junto a los hombres del pueblo logran neutralizarlos. Mientras esto sucede, el ministro reúne a todos los miembros de la corte para informarles que deben cambiar de rey, pero Hyeon no se lo permite ya que llega justo a tiempo, y lejos de dejar su puesto, está decidido a cambiar varias cuestiones, en especial quitarle el puesto al ministro por no cumplir su rol como corresponde. Al rato, el monarca revisa los papeles que encontraron en la oficina de este hombre, pero se frustra porque nada de eso le sirve para ayudar a las tantas mujeres que fueron separadas de sus familias. Por su lado, Soran es regañada por su amigo, que le menciona la farsa de la posesión. Efectivamente mintió, y gracias a los papeles que estaban en la mesa del líder. Por su lado, el rey piensa si está enamorado de Soran, aunque lo niega, no sabe con exactitud qué es lo que siente. Más tarde, mientras el rey está en la tina, tiene un candente momento con Soran. Inesperadamente, ella cae al agua y el rey se anima a ser atrevido y la besa. Pero Soran rápidamente sale del lugar porque piensa que él no es sincero con ella y la ve como su difunta pareja. Para sumarle, la madre del monarca habló con ella por unos minutos y casi que la amenazó para que no sea un estorbo en la selección de la esposa del rey. Al rato, los amigos se reúnen fuera del palacio y conversan sobre los sentimientos de Jin Won. El joven decide mantener lo que siente oculto y hasta se culpa de incomodarla. En otra parte, los pretendientes de Hyeon sufren porque ella piensa en otra persona y deciden matar sus penas con alcohol. Al otro día, Jin Won continuó con su investigación, por lo que termina en la casa de la madrastra de Soran. Por cierto, él compró un anillo para su amiga. Como tiene el poder de investigar cualquier vivienda, se adentra en el lugar y su subordinado tiene un tenso momento con la madrastra, quien quiere chantajearlo. Mientras tanto, el rey continúa con su pesar, no sabe si gusta de Soran, pero esta vez, influenciado por su subordinado, decide hablar con ella. Para su mala suerte, Soran quiere alejarse de él
él, pero la muchacha no puede batallar con el sueño, así que dormida le muestra su lado más tierno al rey, quien le hace un espacio en su cama. Esto provoca que al día siguiente él se levante radiante, como hace mucho tiempo no se lo veía, aunque se siente ansioso porque no sabe cómo demostrarle su amor, ya que ella es fría con él. Al rato los amigos vuelven a hablar, esta vez Shin-won le pide que coma y le menciona que puede quedar libre de su cargo. Esto a Soran le parece beneficioso, ya que no quiere perjudicar a su rey, aunque no es la única que quiere dejar su cargo, ya que Shin-won le comenta que piensa dejar su puesto. Más tarde el joven soldado continúa con su investigación, lo que provoca que el ministro tome una decisión drástica: asesinarlo, aunque no sabe cuándo será el momento conveniente. El otro día el rey, dispuesto a confesar su amor, decide tomarse unos días para relajar, por lo que le menciona a Soran que quiere que vaya con él. Mientras el monarca decide planear qué hará en su viaje, él descubre que Soran quiere irse del palacio. Sin dudarlo, habla con ella, pero esto no termina en nada, aunque el rey logra frenar su partida por unos días. Por cierto, su madrastra quiere asesinar a todos los implicados. Al día siguiente, el rey pasa el día pensando su plan de confesión, mientras Shin-won habla con su amiga sobre su partida después del viaje. Soran, que sabe que él pasó por mucho, lo abraza, hasta le remarca que ha tenido una vida difícil. Debo mencionar que ella continúa con su plan de dejar el palacio, pero esto cambia por completo cuando escucha al rey hablando de lo que siente por ella. Pero esto no termina aquí, ya que él la besa. El plan sigue su camino, y por la noche la lleva al campo de flores. Él aprovecha a mencionarle lo que había planeado y que este lugar era su favorito de niño. Para cerrar con todo lo que había planeado, le entrega un ramo de flores y le pregunta si quiere ser su amada. Soran duda por unos segundos, pero acepta. El momento es tan bello que ven fuegos artificiales. Más tarde la parejita pasa el rato en los aposentos del rey, hablando de lo tierna que se ve Soran dormida y de cuando se enamoraron del otro. Ellos concuerdan que pasar la noche juntos provocó que se enamoren del otro, aunque este gran momento se ve manchado de sangre, ya que Shin-won y su subordinado son atacados con flechas envenenadas que terminan con la vida del joven soldado que quería darle un presente a su crush. Él no le cuenta quiénes lo atacaron, pero por medio de sus recuerdos vemos que la madrastra quiso negociar con él, pero el muchacho no traicionó a su líder. Cuando el rey descubre qué está pasando y sale con sus soldados, se encuentra con su amigo herido, quien piensa lo peor y se despide de él. En sus últimos minutos piensa en su gran amor y cae rendido. Al día siguiente descubrimos que él no murió, pero sí el joven soldado enamorado de Hayeon. Aunque su mano no tiene un buen aspecto, él logra darle el presente a Hayeon y por último deja su ropa junto al anillo que quería darle a Soran y se va sin antes hablar con ella. Él le confiesa que no puede seguir en el palacio. Aunque Soran le pide que no se vaya, el joven ha tomado una decisión. Y esto fue lo que pasó en el capítulo 7 y 8 de Forbidden Marriage. No olviden suscribirse, pasarse por mis otros canales, dejar un like, comentarios y nos vemos en un próximo resumen.